un cuarto de siglo que creo que es un tiempo transcurrido importante desde el punto de vista del crecimiento de la radio. Sin duda que recién empezamos a transitar a lo mejor las etapas más, podemos decir, más desafiantes, que son las de mantener en vigencia un medio de comunicación. Pero en este crecimiento, en este nacimiento de nuestra radio, creo que es claro los mensajes, ¿no? Y la imagen de una radio comprometida con el medio, una radio universitaria que más allá de ser un medio de comunicación de lo que es la universidad y lo que sucede cotidianamente en la universidad, es un vínculo con la comunidad y es un detector también de las problemáticas que tiene la sociedad. Entonces, creo que esto es un elemento para destacar, porque no todas las radios universitarias a lo mejor están trabajando en el mismo sentido. Y creo que esto es fundamental en una universidad que es, desde sus principios se manifiesta en favor de una universidad abierta, comprometida con un medio al cual está vinculado. Y bueno, esta es una de las herramientas que tenemos para vincularnos y una posibilidad, vuelvo a insistir, de ser una instancia de canalización de las voluntades y de las expresiones populares. Y esto me parece que es fundamental y hay que reconocerlo, que es uno de los objetivos que no se ha perdido en la radio de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Bueno, acompañando en estos 25 años, un cumpleaños más de una emisora pública que el cuerpo deliberativo local, el Parlamento local, ayer entendió por unanimidad que no era un hecho aislado, que no había que dejarlo pasar. Y estar presentes aquí en una construcción de 25 años de una emisora que no solamente ya es la emisora de nuestra Universidad Nacional de Río Cuarto, sino es una emisora local de los riocuartenses, de la región, que promueve con responsabilidad, con seriedad, la educación en valores, que transmite esas construcciones pedagógicas y colectivas que se dan intramuros en nuestra universidad, pero que trascienden los muros de la universidad para hacerse carne en nuestra comunidad. Así que felicitar a quienes hacen todos los días FM 97.7, a sus autoridades de la emisora, a sus autoridades universitarias y comprometer, como siempre lo hacemos, este trabajo articulado entre las instituciones que hacemos día a día en la ciudad de Río Cuarto.